sobre esto hay respuesta. Por ejemplo, Sedimat emitió un comunicado el día de hoy. Explicaron textualmente que ellos atendieron al señor Camaño Grullón, pero que no tenían suficientes camas, que lo estabilizaron, pero que no tenían suficientes camas en el área de cuidados intensivos y que lo llevaron o lo enviaron a otro centro de salud. Nos preguntamos esta noche, ¿qué piensan ustedes sobre esos comentarios que hizo Claudio Camaño, nuestro compañero de Noticias Entre Políticos? Porque él dijo que fue a 4 centros de salud distintos y por una razón u otra no se le dio la atención que a lo mejor necesitaba en ese momento. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, yo considero que en este caso, de ser famoso o no, en el caso de don Claudio Camaño, una persona que había dado mucho por este país. Sin embargo, yo creo que en este momento el presidente Danilo Medina ya lo ha hecho, pero yo creo que se debe de hacer un pacto, como se hizo con el 4%, que los candidatos firmaron para empoderarse de lo que tiene que ver con ese debilidad que hay en el sistema de salud. ¿Por qué decimos debilidad? Bueno, ya se hizo con el 4%, ya tenemos edificaciones dignas, ya tenemos tan extendidas, tenemos todo lo que necesitaba el sistema educativo con el 4%. Ahora bien, hay que trabajar con la reforma del sistema de salud. Aquí hay una crisis que evidentemente se debe mejorar. Hemos mejorado, hemos crecido bastante. En el caso que tiene que ver con mi provincia, el próximo día 15 el presidente va a inaugurar un hospital, pues significa que hemos mejorado bastante, pero nos falta un poco y creo que debe ser parte de lo que se haga un pacto con la parte de salud. Hay que trabajar, hay que mejorar un poco la salud del dominicano y sin lugar a dudas que, tal como dice Claudio Hijo, él no dijo que había negligencia, lo que dijo fue que tuvo que ir a 4 centros médicos porque no había disponibilidad de camas de cuidado intensivo, que es diferente a que haya negligencia, como han querido decir algunos medios de comunicación. Bueno, la realidad es que si finalmente no pudo recibir la asistencia pronta, oportuna, urgida en la magnitud del cuidado de intensivo, que no es otra cosa que un cuidado extremo de salud, quiere decir que hay una deficiencia. No hay una denegación de salud, no la hay, porque no fue que se resistieron a darle el servicio, sino que no tenían ninguno de esos centros la capacidad en el momento, en el criterio de que haya plaza disponible, cama disponible en el área de un cuidado intensivo. De modo que, en fondo, hay una deficiencia del sistema sanitario de salud que hay que verificar, que hay que asumir, que hay que corregir, que hay que seguir haciendo los aportes necesarios para que esto no siga pasando. Pero la verdad es que hubo una falla del sistema. No hubo una denegación a atenderlo, pero hubo una falla absoluta del sistema. Nuestro pesar ratificado con la familia de Claudio Camaño padre y consecuentemente de su hijo, nuestro compañero Claudio Camaño hijo. Qué triste que el país tenga que enterarse que con la pérdida de una persona de aportes importantes, sobre todo en la gesta de abril 65, que tenemos la necesidad imperiosa de un hospital traumatológico en el sur, que tenemos la necesidad, que no podemos aguantar más como sociedad tener centros de salud especializados en materia traumatológica, que están desbordados el Darío Contreras, el Ney Arias Lora, el profesor Bosch, que tenemos la obligación de darle a nuestra gente, señores, respuestas de salud en materia traumatológica. Y quiero compartir también con los que tienen recursos para poder brindarse, granjearse salud privada, que cuando tiene un accidente, no importa la cantidad de recursos que usted tenga, los seguros internacionales que usted tenga, si no logra tener a la mano rápidamente servicio traumatológico de calidad, lamentablemente tendrán que correr la misma suerte, la triste realidad que el padre de nuestro amigo Claudio tuvo que correr hoy. Lamento muchísimo que sigamos contando víctimas. Es muy doloroso y nuestra gente no se lo merece. Bueno, Claudio Camaño aportó durante toda su vida a la lucha por la democracia, por la libertad y por la justicia. Y muere justamente por un sistema de salud precario,
que por falta de médicos o por falta de camas o por falta de espacio en cuidados intensivos no se le dio a tiempo el tratamiento que requería, habiendo sufrido un accidente a las 5 de la tarde y a las 10 de la noche fue que fue ingresado a un centro de salud. Esto es lo que tiene que superar nuestro país y quiero aprovechar este momento para invitar en nombre de la familia de Claudio Camaño a sus honras fúnebres que se van a iniciar mañana a las 9 de la mañana en la funeraria de Abraham Lincoln, la funeraria Blandino. Estará expuesto durante todo el día de mañana. A las 7 de la noche se hará una misa de cuerpo presente en la misma funeraria y el jueves a las 3 de la tarde será trasladado hacia la fortaleza Usama, en la cual se le harán las honras militares a su investidura y también Poder Ciudadano hará un homenaje al coronel Camaño. Y a las 5 de la tarde va a ser su sepelio en el cementerio de la Máximo Gómez. Muchas gracias por el ejemplo de Claudio Camaño, por todo su aporte, que hoy se nos ha ido físicamente, pero queda su legado y su ejemplo para hoy y para siempre. Bueno, amigos, tenemos que despedir el programa de esta noche. Lo hacemos con una nota triste, pero también hay que poner un poco de alegría en medio de la tristeza. La vida a veces es así, es dura, pero vean estos muchachitos que han llegado acá al estudio de NCDN, nos lo trajeron de regalo. Ahí está Lian Amado, Gabriela Amada, Hamlet Amado Jr. y Gabriel Amado. Todos son amados y queridos, son los hijos de nuestro querido Hamlet Melo. Nos han acompañado esta noche, también está su esposa que nos acompaña. Nosotros estamos muy contentos de recibirlo y yo quiero darle las gracias también a Hamlet por un lindo presente que me trajo desde Ecuador. Hamlet, muchísimas gracias. Bueno, es parte, esto es una familia, señores, y durante estos dos años hemos tendido muchos puentes, hay muchos problemas todavía que superar y entendemos que con el sano ejercicio y el digno ejercicio de la política se pueden hacer grandes cosas. Desde este espacio hay muchas ideas positivas y por eso a mí no me da vergüenza que vengan estos niños a Noticias Entre Políticos, porque cuando los vemos a ellos sabemos el compromiso que tenemos con la República Dominicana. Ahí están. Bueno, con esas imágenes vamos a acompañar ya a nuestro compañero Felipe Viterino. Gracias, chicos. Saluden a las cámaras. Saluden que estamos, tan seriecito, tan serio. Ajá.